Como el resto de los encuentros cinematográficos del mundo, el Festival Internacional de Mar del Plata realizó un acto de repudio al encarcelamiento del cineasta iraní Jafar Panahi, condenado a 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación para filmar por el régimen de su país, que considera que el cine de Panahi atenta contra la República Islámica de Irán. Este hombre ha sido condenado a 20 años de no trabajar ni salir de su casa. Sin embargo, su ingenio, su disposición y su inteligencia hizo que él rodara una película en su casa y la sacó de una forma que puede resultar irónica, ridícula y hasta incómoda de decir. Pero la puso en un pendrive y la sacó abajo de la cola de una vaca. Es verídico. Logramos tenerla y se pasó en el festival. La película es una obra de arte. Este acto es otro de los que se hacen en todo el mundo en procura de que el gobierno de la República Islámica de Irán atempere su pena a tal extremo que lo deje en libertad de inmediato. Esta fotografía, por suerte, va a recorrer el mundo con la presencia de todos ustedes por este acto que es un acto humanitario, solidario, necesario y cultural. ¡Bien!